Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias al equipo organizador de este congreso, el equipo de Claxo, representado por Susana Morales, por Roberto Canales Reyes y por Ana Rivar, y por todo el equipo de la Universidad Nacional de Córdoba que está trabajando en esta organización. Bueno, mi nombre es Marta Bianchi, soy de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, también trabajo en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y junto a Daniel Pichu hicimos un trabajo de investigación que terminamos hace poco, vinculado con la apropiación de tecnologías digitales interactivas en micropueblos de la Patagonia. Bien, les voy a compartir una presentación. La pregunta es, ¿por qué estudiar procesos de apropiación de tecnología en comunas rurales o micropueblos de Patagonia? Nosotros sabemos los esfuerzos que ha hecho nuestro país y muchos otros países latinoamericanos por implementar políticas de inclusión digital en todo el territorio nacional. Ahora bien, es poco lo que sabemos respecto de las formas específicas en que algunas comunidades se apropian de las tecnologías digitales. Y esto es importante comprenderlo porque esos procesos implican reconstruir los modos en que las tecnologías son vividas, experimentadas e imaginadas por las personas. Las maneras en que las incorporan en su vida diaria y muchas veces conocer estos procesos implica ajustar de manera más pertinente la ejecución de una política pública a determinadas poblaciones. Entonces, en este sentido, lo que nosotros reivindicamos es tratar de comprender los procesos de apropiación de tecnologías. Partiendo del supuesto de que los distintos ámbitos de interacción de las personas, el hogar, la escuela, el trabajo, estructura las representaciones y las prácticas que intervienen directamente en la apropiación de las tecnologías. Por esto, nosotros decidimos investigar esta temática en micropueblos de Patagonia. Ahora bien, ¿qué sería un micropueblo? Es una población estable, con cierta autonomía de gobierno y una mínima infraestructura, policía, escuela, típicamente, ¿no? Centro de salud o puesto sanitario, que tiene menos de 300 habitantes. En el caso de la Patagonia, son 23 localidades con estas características. Y comenzaron a ser estudiadas desde un equipo de geógrafos de nuestra universidad también, hace un tiempo, en vistas de que reunían algunas características preocupantes que además comparten con otros pueblos rurales, otras localidades similares en otros lugares del mundo, por ejemplo la Patagonia chilena, por ejemplo Australia. Y tienen tres vectores fuertes que las caracterizan. El primero es el aislamiento geográfico. Por ejemplo, las dos localidades que nosotros elegimos para trabajar se localizan en la meseta patagónica, en plena estepa patagónica, en lugares de difícil acceso, en un caso, en el otro no, y con un clima desértico, muy frío en el invierno, con heladas, con nevadas, cálido y seco en el verano y con fuertes vientos. Además, se caracterizan por una migración de la población joven, migran para estudiar, migran en busca de mejores oportunidades laborales, entonces la población va envejeciendo y una paulatina falta de recursos. En este caso, ahora les comento los dos casos nuestros, cuál es el motivo de ello, pero todo ese conjunto de cuestiones involucra lo que los geógrafos determinan el síndrome de la muerte lenta, perdón, de los micropueblos, de los cuales los patagónicos serían un ejemplo. Bien, nosotros elegimos dos comunidades. La primera es la comunidad de Buen Pasto, que está ubicada al sur de la provincia del Chubut,
A 90 kilómetros de la ciudad de Sarmiento se accede por un camino de ripio. En el invierno, ese camino nevado, congelado, inundado. Fue fundada en 1914. En este momento hay 100 personas más o menos viviendo, 110, 105. Y en el último tiempo su población ha decrecido un 30%. ¿Esto por qué? Porque su principal actividad está ligada a la ganadería ovina y las estancias que están alrededor. Y se nutre, digamos, el pueblo de las familias de la gente que trabaja en el campo, de manera permanente como puesteros o de manera eventual en las tareas como señalada, esquila, etc. Y últimamente hay muchas estancias que han cerrado o que han reducido mucho su personal en función de la crisis ganadera del país. La otra localidad es Fitzroy, está en el norte de la provincia de Santa Cruz, a 90 kilómetros de la ciudad de Caleta Olivia, sobre la ruta 3. Acá se accede desde el asfalto, por lo tanto es diferente la situación a la de Buen Pasto. Esta localidad fue fundada en 1921, inicialmente ligada a la actividad del ferrocarril que unía la cordillera de Santa Cruz con el puerto de Puerto Deseado, y está conectada con la localidad de Jaramillo. Ambas conforman la misma comisión de fomento. En este momento hay 326 personas viviendo en 81 hogares y su población ha aumentado un 40% desde la última década debido a la instalación de explotación minera en los alrededores, que reactivó un poco su economía. Bueno, un poco para, antes de avanzar, digamos, en las consideraciones respecto de los procesos de apropiación propiamente dicho, tenemos que destacar una cuestión y es que en el caso de Buen Pasto solamente tienen acceso a una señal de internet satelital. A partir de dos antenas de Wi-Fi es distribuida en el pueblo, pero no tienen telefonía celular y solamente cuentan con cuatro teléfonos fijos en el pueblo. Uno es semipúblico, el otro está en la escuela, el otro en la comuna y el tercero en la comisaría. Reciben señal de televisión satelital también y escuchan radio AM. En el caso de Fitzroy, es una localidad que a partir de la instalación de las mineras tiene telefonía celular, tiene conectividad 4G y además se escucha radio FM y AM, tienen televisión satelital también y un tercio de sus casas cuentan con teléfono fijo o teléfono satelital. Bueno, ¿qué cuestiones hemos visualizado a partir de las entrevistas en profundidad, de las cuales tengo acá algunos extractos? En primer lugar, creo que la condición más que más nos sorprendió respecto de conocer a la gente de estos lugares y de entrevistarlos, fue la pervivencia de un imaginario de aislamiento que es mitigado a partir de la cuestión de la inclusión digital. A ver, si uno quiere, la cuestión de la exclusión o la cuestión del aislamiento, de alguna manera se alivia a partir de la posibilidad de la conectividad. Pero hay una diferencia muy fuerte entre Buen Pasto y Fitzroy. Por ejemplo, Buen Pasto está lejos de todo, o sea, la red federal de fibra óptica pasa por Ruta 40, los excluye. El sur de la provincia está conectado, de Chubut, los excluye. El norte también, entonces quedan en una zona en la que únicamente pueden recibir esta conectividad a partir de las señal satelital y las antenas Wi-Fi, pero no tienen, por ejemplo, servicio de celular.
Y la velocidad de Internet es bastante lenta. Entonces, digamos que lo poco que tienen lo aprovechan en este sentido. Por ejemplo, como tienen Wi-Fi, pueden usar WhatsApp, así que todos utilizan el celular para comunicarse con familiares fuera del pueblo. Por ejemplo, los chicos están estudiando en otro lado, los parientes que viven en otro lugar. Comunicarse entre ellos refuerza un poco la comunicación vincular comunitaria, organizar cosas, en fin, cuestiones prácticas, ¿sí? Y ponen, digamos, al servicio de los proyectos del hogar, de la escuela o del centro de salud, lo digital al servicio de esos proyectos. Por ejemplo, se ha organizado en Buen Pasto una fiesta del pueblo y entonces se aprovecharon las redes sociales para hacer publicidad a través del Wi-Fi. Bien, pero siempre esta incorporación, digamos, está muy dinamizada por los sectores más jóvenes y la escuela tiene un lugar muy importante en las formas de imaginar y de aprender a usar la tecnología a favor de distintos proyectos. De hecho, por ejemplo, hicieron hace poco un proyecto de ecoturismo que resultó, no pudieron implementarlo porque no consiguieron fondos, pero resultó una excelente experiencia, digamos, para poner en práctica determinadas cuestiones tenían que ver con la apropiación de tecnologías digitales. Por ejemplo, construcción de cartillas, armado de mapas, geolocalización de algunas cosas. En fin. Bueno. Una cosa que nos llamó muchísimo la atención fue que pervive en este pueblo y también en Fitzroy, una forma de comunicación que tiene más de 70 años y que es prácticamente la única que tienen las personas que viven en el pueblo para comunicarse con quienes están en las estancias, en los puestos o en los cascos. Y es el mensajero de LU4, el mensajero de la radio AM. Por ejemplo, una entrevistada dice: mi esposo trabaja en el campo. Viene cada 5 o 6 días. Si yo tengo una urgencia, la única manera de comunicarme rápido es con el mensajero de LU4. Por ejemplo, se le comunica a Juan Ramírez, de Estancia La Pastora, que Emilia viaja con urgencia a Sarmiento por estar enferma mamá Elsa. Eso es suficiente para que mi esposo sepa que tiene que venir enseguida. ¿Qué tiene el esposo en el campo para escuchar una radio a pilas? Y a la noche tienen un grupo electrógeno con el que también pueden enchufar la radio. Bueno, acá podemos escuchar un fragmento de del noticiero del mensajero de LU4, que además, por ejemplo, en el caso de Fitzroy, le sirve a la gente del puesto sanitario, a la gente del pueblo, etcétera, para la misma cuestión. Avisar a la gente de las estancias sobre alguna cosa. 2.151. Como desde hace más de 70 años, LU4 ofrece a sus oyentes en toda la región El Mensajero, un espacio que desde los comienzos sirve de vínculo entre el campo y la ciudad. A continuación, los mensajes de hoy. Para Fabián Escoda, de Estancia Cerro Bayo, ya tiene saldo en el teléfono satelital por si necesita llamar. Atienda la radio de 11 a 13 o a las 17:30 como siempre. Papá está bien. Firma Escoda Jaime. Para Dan Rojas, de Establecimiento La Paloma, comuníquese con su esposa antes del viernes. Firma Soledad.
¿Qué cuestiones encontramos de, bueno, que los jóvenes son los principales dinamizadores, que el espacio escolar es uno de los principales motores para la incorporación de la tecnología, no es ninguna novedad, eso es más o menos parecido a todos los lugares que se ha estudiado este proceso, ¿no? Pero también acá tenemos un común denominador con otros lugares que tiene que ver con la evaluación negativa de las pantallas en detrimento de la comunicación cara a cara. Por ejemplo, Viviana de Buen Pasto, 53 años, nos dice: para mí falta implementar el tema de que los chicos tienen que volver a agarrar los libros. Los chicos tienen que leer, como en nuestra época, pero vos ves a las madres jóvenes, ¿qué hacen? Se buscan, a ver, toma el celular y listo, te quedas tranquilo, ya está. No es como en la época nuestra, que agarrábamos un libro y le contábamos cuentos a nuestros hijos. O por ejemplo Manuel de Fitzroy, 52 años, dice: la gente vive pendiente del aparatito. Yo les estoy dando indicaciones y suena el celular y no me escuchan. Hay, en este caso, una valoración negativa de la irrupción de las pantallas en la comunicación cara a cara, que es común a muchos otros estudios, en la que intervienen desde la amenaza a la autoridad, la negociación de normas respecto de lo que corresponde y lo que no en la interacción cara a cara, la introducción de alteridades sin la autorización, digamos, de quienes detentan el poder, por ejemplo, en el ámbito de la familia, en fin. Nada diferente a otros lugares, con los matices propios de cada uno de los dos pueblos que analizamos y sus accesos diversos, ¿no? Y también encontramos una de las principales resistencias es la falta de relevancia para el contexto particular en el que se desempeñan algunas personas, en especial las más grandes. Es decir, las personas más grandes necesitan mucho esfuerzo para aprender a usar la tecnología y ponerla al servicio de un contexto particular, ¿no? Entonces, la falta de relevancia, o sea, no les aporta nada nuevo a su vida incorporar una tecnología a esta altura, y entonces, la verdad, evalúan que el esfuerzo que les cuesta incorporar esto nuevo no vale la pena, y directamente dejan, o abandonan, digamos, el proyecto, por más que las generaciones más jóvenes los involucren, los estimulen. Bueno, volviendo a una de las cosas más fuertes que encontramos respecto de las conclusiones generales, nosotros imaginábamos que la llegada de la comunicación digital a estos micropueblos iba a tener un efecto dinamizador más grande, ¿no? Que iban a poder ser mejor aprovechadas para proyectos de desarrollo diferentes, para ponerlas al servicio de cuestiones que sean importantes para la gente, etcétera. Pero la verdad es que lo que encontramos es que son importantes en el caso de la inclusión digital, de anudar lazos familiares, de mitigar la incertidumbre cuando alguien se va lejos, etcétera. Pero no contrarrestan de ninguna manera las cosas estructurales de fondo, la falta de trabajo, la objetiva lejanía con los centros más desarrollados de la provincia, para los cuales tienen que asistir para las cuestiones fuertes de salud, para las cuestiones fuertes comerciales, para las cuestiones de decisión política. Al fin y al cabo, y esta sí es una distinción también muy fuerte entre Buen Pasto y Fitzroy, también en algunos casos en Buen Pasto el uso de internet queda en como deuda, digamos, de infraestructura, queda en las posibilidades imaginadas de la gente. Por ejemplo,
Dice Agostina, de 34 años, si hoy en Buen Pasto hubiera mejor internet sería buenísimo. Podríamos tener capacitaciones, hacer videollamadas, bajar música. Ella expresa de alguna manera la potencialidad que conoce que abriga internet, pero de ninguna manera esto es posible hoy con la infraestructura presente en Buen Pasto. Sin embargo, Fitzroy, por ejemplo, que tiene muy buena internet, ha logrado, por ejemplo, que muchos de sus jóvenes se queden a estudiar en el pueblo por la oferta que tienen algunas universidades como la UMPA de carreras totalmente mediadas técnicamente. Hay otras universidades en el país también que lo permiten, y esto es una gran oportunidad para los jóvenes en el pueblo. También para las personas de mediana edad. En otros casos, en Fitzroy, por ejemplo, se han desarrollado proyectos que tienen que ver con valorar el patrimonio del ferrocarril, han recuperado la estación de ferrocarril, también la de Jaramillo, con toda la historia alrededor de Facón Grande y demás, y están pensando en impulsar turísticamente esto, entonces están armando cabañas, han hecho un proyecto con la universidad, tienen también una inversión ahí en esfuerzo para incorporar las tecnologías digitales al servicio de esos proyectos, ya sea para la publicidad, para visitas virtuales, etc. Así que, bueno, nada, hasta acá, rápidamente, muy a vuelo de pájaro, por los 15 escasos minutos, y bueno, quedamos pendientes de la discusión que podamos entablar, de las preguntas, de la ampliación. Muchísimas gracias.